empiezo a pensar que en efecto soy la maldición del fútbol. Si la selección no gana, me declaro culpable. Me declaro culpable de esto. Muchachos, el día de hoy estamos llegando al estadio Nemesio 10. El día de hoy juega nuestra selección aquí en Toluca. ¡Venga! Exacto, exacto. Llegamos al himno nacional. Muchachos, estadio Nemesio 10. Un estadio bastante bonito, la verdad. Con la nueva remodelación quedó bastante, bastante padre. Lo único malo es que sí, al estar en Toluca pues hace bastante frío, no lo voy a negar, sí, sí hace frío, es por eso que venimos bien abrigaditos, pero también con la selección, para que no se pierda el color. También tenemos una de las playeras más bonitas de la selección. A mí en lo personal esta es de las que más me ha gustado. Y bueno, muchachos, esta va a ser la vista que vamos a tener el día de hoy. Y ahora sí, muchachos, que esto comience. ¡Venga, México! Ok, muchachos, el partido ya comenzó. Muchachos, regálenme su proyección. ¿Cuánto queda México el día de hoy? 6-0. Marcador abultado, ¿eh? 4-0. Y por allá, 3-0. Yo creo que México repite aquella hazaña. Me gustaría ver un 5-0. Quizás un 4-0. Por ahí, más o menos. Ustedes lo saben que si hay goles, aquí se los dejo. Mi niño Emilio no le gusta el fútbol y hoy es su día de campo, ¿eh? Se va a comprar todo lo que le vendan. Hoy va a salir con gorrito, con bandera, con tu diablito en el cachete. Así como ven a Emilio, de profesional, de Godín, es bueno para el FIFA, pero sigue siendo mi chavo en FIFA. Les decía, es bueno para FIFA, pero no deja de ser mi chavo. Y justamente antes de venirnos al partido, nos estábamos echando una reta. Y le comentaba que la neta estaría muy cool que la Libertadores regresara a FIFA 20. Quiero hacerles esta pregunta a todos ustedes para que en este momento en los comentarios me pongan si les gustaría ver la Libertadores. Es decir, que la CONMEBOL regresara a FIFA y poder aventarte un torneito en el FIFA. A mí en lo personal me gustaría. Quiero leerlos a todos ustedes, tengo esa duda, ya tiene rato que FIFA no tiene este torneo y creo que sería algo muy bueno, así es que en este momento déjenme aquí abajito sus comentarios. ¡No, bueno! Se nos acaba de ir el primer gol. ¡No puede ser! No puedo creerlo. No puede ser. Bermudas nos acaban de vacunar, muchachos. Nos acaban de meter un gol. Dios de mi vida. A ver, no es que sea imposible que Bermudas nos meta un gol, pero ¿qué nivel de desconcentración tienes que tener para que una selección tan inferior como la catalogamos todos, que eso está mal, te meta un gol en los primeros 5 minutos del partido? Eso te habla de una falta de concentración, ¿no? De verdad que no es por hacer menos a la selección de Bermudas, ni mucho menos, pero creo que eso es más un error de México y esto no puede estar pasando. Nos quejamos de que estamos en una liga menor, donde no hay calidad, donde no nos podemos probar, se ponen a este tipo de equipos y pasas esto, no me quiero imaginar lo que va a ser cuando enfrentemos a Brasil o Argentina. ¡Venga, México! ¡Paradón, eh! ¡No, bueno! Párame al perro de los shorts, o sea, de las Bermudas. ¡Qué chiste tan malo! Déjenme. ¡No, bueno! Digo, Bermudas no tienen la mejor salida de juego, pero tampoco México, por lo que estamos viendo. ¡Jálale, jálale, 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 jálale! ¡No, bueno! Toma dos, el niño... con sus papitas. Ya sácate el tequilita, ¿no? De una vez, para el frío. De una vez, para el frío. No, bueno. No, México. O sea, te va a escuchar raro esto, pero México se está salvando de Bermudas. Así como usted lo oye. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
golazo, claro que sí. ¡Qué golazo! ¡Vaya México hasta que despiertas, papá! Muy bien. Qué bueno que lo anotaron porque yo me estaba congelando, así mínimo nos paramos tantito. Ya nomás todos hechos bolita por el frío. Seleccionados calentando. Mi pollo el piojo. Ah, bueno. Ya nada más quien llegó. Mi pollo de pollos. Mi pisadios. Ya nomás, esa cabellera blanca. Como si fuera abuelita. Los subcampeones. Un fuerte aplauso para los muchachos que desafortunadamente no se llevan el oro, pero hicieron una buena actuación. Para los que pregunten si era o no era penal, me duele decirlo, pero creo que sí era penal. Si era penal, no vamos a hablar de eso, pero sí era penal. Yo creo que sí era penal. Bueno, muchachos, el primer tiempo termina 1-1. Ya se van los jugadores, ahí va mi pollo Pizarro. Por favor, muchachos, por favor, hagan algo, porque esto no se puede ir así. Por el amor de Dios, que vengan los goles en el segundo tiempo. Mientras los seleccionados nacionales sub-17 entran al campo, me acabo de encontrar a esos dos pequeñines. ¿Cuánto va a quedar la selección? 3-1, 3-1, ¿van los dos con el 3-1? Ojalá. Y por allá unos águilas, ¿eh? ¿Por qué tienen la del América? ¿Por qué no la de las Chivas? Está jugando la selección, que es como Chivas. Pónganse la de Chivas, chavos. No, bueno, ¿eh? ¿Qué tal el niño que vino de campo echándose ya un tequilita moderno, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y bueno, muchachos, ahora sí comienza la segunda parte, por el amor de Jesucristo. Que caigan los goles. Mi pollo Antuna próximamente en el rebaño sagrado. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ay, papá! No te preocupes, vas a llegar al elite del fútbol mexicano, Antuna. ¡Ya se metió un gato a la cancha! Oh. Tranquilos, tranquilos, chavos. El Nemesio se puso romántico, ¿eh? Con flash y todo, como si estuviéramos en concierto de mi Luis Mirrey. Cambio de la selección nacional. Si queremos goles, mi pollo de pollos. Pizarro, claro que sí. A ver nomás. ¡Qué nivel, Pizarro! Sigo maldiciendo el día que Chivas vendió a Pizarro. No, 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 sigo sin creerlo. Pienso que estoy soñando. La gente lo pedía, la gente lo gritaba. Entra Raúl Jiménez. Necesitamos un golecito porque si no... ¡Ay! Mi pollo Pizadios. Sentí que ese balón había entrado. ¿Qué pasó ahí? En este momento es cuando yo digo, ¡no lo acabes, perro! No lo acabes porque aún hay esperanzas. Un minuto nos queda. Un minuto y el agregado. Empiezo a pensar que en efecto soy la maldición del fútbol. Si la selección no gana, me declaro culpable. Me declaro culpable de esto. ¡Claro que sí! ¡No, bueno! ¡Gracias al señor! ¡Y de mi pollo! ¡De mi pollo Antuna! ¡Antuna! ¡Vas para Chivas, papá! ¡Vas para Chivas! Ahora sí, con todo gusto, ¡ya cábalo, perro! ¡Ya lo acabó! ¡Claro que sí! ¡La selección lo gana! 2-1, me atreveré a decir que lo ganamos de milagro, ¿eh? De milagro porque de último minuto, ¿eh? O sea, si no se marca ese gol, esto se va al empate
y no les cuento lo que sería un empate con Bermudas. Pero bueno, afortunadamente se ganó, no como muchos quisieran, porque he escuchado a varias personas que buscaban una goliza, que querían ver muchos goles. Yo en lo personal también lo quería ver, pero bueno, mínimo no se empata, no se pierde y se gana, muchachos. Espero que les haya gustado mucho este video. ¿Has visto el video que subí el fin de semana en el Clásico Nacional Femenil? Te recomiendo que vayas y que lo veas. Vamos a apoyar al fútbol femenil. Tú lo puedes apoyar viendo ese video, dejándome un comentario, para que poco a poco nos involucremos más en el fútbol femenil. Por lo pronto, digamos adiós al estadio Nemesio 10. Dicho esto, yo me voy, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que me sigan en todas las redes sociales y lo más importante, que esta vida con una sonrisa es muchísimo más sabrosa. Hasta la próxima. We'll be right back.